Hoy, hace 4 años, Morena obtuvo su registro como partido político, pero su historia viene de más atrás. Viene de un movimiento social y político que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que decidió buscar la transformación pacífica por la vía electoral de México. Por eso, este movimiento en otros procesos electorales había buscado alianza con los partidos llamados de izquierda. Pero producto del Pacto por México, donde estos partidos pactaron con Enrique Peña Nieto y con el sistema para promover las llamadas reformas estructurales, fue que tuvimos que tomar una decisión de buscar un espacio político para lograr, para mantener esta lucha por la vía electoral. Hace 4 años, cuando Morena obtuvo su registro, su primera participación electoral en 2015, obtuvo, digamos, un resultado pues muy favorable para ser un partido nuevo, 8.3%, y obtuvo 35 diputaciones federales, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del Congreso de la Unión. Pero hoy, a 4 años, pues hemos visto cómo este proyecto se ha pues multiplicado, se ha consolidado, y hoy es la principal fuerza política de México. Acompaña a Andrés Manuel López Obrador en este proceso de cambio, y creo que Morena, cuando nace, nace como un instrumento del pueblo de México para lograr la democratización del país. Este proceso, que ahora va a comenzar con el nuevo gobierno y con las nuevas legislaturas, pues va, digamos, Morena tiene que estar a la altura del momento histórico. La ciudadanía, el 1 de julio, salió a votar por un cambio verdadero, un cambio radical, un cambio del sistema político corrupto y de privilegios, por un cambio en el modelo económico, en la política económica que ha beneficiado solo a una minoría y que ha utilizado el presupuesto público para amasar grandes fortunas de funcionarios y empresarios que se han coaligado con el poder político, y por supuesto que un voto por la democratización de la cultura, por la defensa del medio ambiente, por la recuperación de los recursos naturales en favor del pueblo de México. Y obviamente unas políticas públicas en beneficio de la mayoría y un presupuesto para obra pública y para resarcir o para atender las necesidades de la población. Estos son un voto muy importante que la ciudadanía masivamente dio el 1 de julio, y ese es el mandato que tiene Andrés Manuel López Obrador y Morena, que además la ciudadanía, los mexicanos, le dieron un mandato a Andrés Manuel con una mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría en la Cámara de Senadores, una mayoría en 19 estados, donde Morena será la fuerza hegemónica en 19 legislaturas locales, además de pues 5 gubernaturas, de tal forma que los ciudadanos votaron contundente y fuertemente por un cambio profundo y radical. Eso es el camino que abrió Morena hace 4 años y que hoy se empieza a condensar. Por eso, a 4 años de la fundación de Morena, podemos decir que vamos por buen camino, y hoy el reto es cumplirle a la ciudadanía la oferta de un proyecto de nación incluyente donde estén representados los intereses de todos los sectores: empresariales, obreros, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, discapacitados, gente de la tercera edad. Todos los mexicanos están incluidos en el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que Morena, a través de los congresos, tanto federal como locales, tendrá que llevar a cabo. Es por eso que, a 4 años de la fundación de Morena, podemos decir que Morena va, y que el cambio en México, la cuarta transformación del país, está en puerta, y jugaremos el papel que tenemos que jugar y cumpliremos con la ciudadanía mexicana, y no les fallaremos.